Buenas, soy Cogaru y en este vídeo quiero celebrar los 2400 suscriptores. Es como dice mi padre, mientras que se vaya sumando es bueno. Gracias, como siempre digo, a vosotros. El canal está muy vivo. Me encanta que haya bastantes comentarios, que la gente participe, que os ayudéis entre vosotros también. Superad las expectativa 100%. Como ya he dicho, vamos a celebrar los 2400 suscriptores con una nueva subasta de una maceta muy especial. Para mí lo es. Es una maceta de autor de Erin Pottery, de Vic. Una pequeña joya que, bueno, el ganador de esta subasta se va a llevar a casa. Luego ya os la enseñaré mejor, el sello y todo. Vamos a explicar un poquito las bases de la subasta. La subasta va a ser de ámbito nacional, solo se va a enviar a España. Ya sabéis los problemas que tengo de infraestructura, no me quiero enrollar, pero... de todos conocidos el problema que tengo de infraestructura, hasta que no lo arregle, solo voy a realizar envíos a España, a la península. La subasta va a finalizar el 21 de mayo a las 22 horas exactamente, hora YouTube. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Toda puja que exceda de ese horario quedará invalidada. Se puja dejando un comentario en este mismo vídeo, dejando un comentario con un valor numérico. El precio de salida es de 20 euros, no se admiten pujas inferiores a 1 euro y el ganador de la subasta, aparte de su puja más alta, tendrá que abonar 8 euros de gasto de envío. Una vez que ya he explicado las bases de esta subasta, os voy a enseñar la maceta. Aquí tenéis, os acerco el sello para que lo veáis. Bueno, voy a darle la vuelta para que lo veáis bien. Es una maceta, como ya he dicho, de autor, esmaltada, un esmalte muy chulo, en turquesa, es así bastante rústica. Vamos a poneros las medidas en directo y las medidas como se deben tomar, las medidas interiores. Esta maceta hace 18,2 de largo, es una maceta ovalada como estáis observando. Luego de ancho hace unos 14 centímetros y de alto hace unos 4 centímetros. Siempre medidas interiores como estáis observando. Pues nada, no me enrollo más, voy a dar la última vuelta a la maceta. Es preciosa, es una maceta muy especial para celebrar los 2400 suscriptores. Y nada, daros las gracias nuevamente y desearos que tengáis suerte en la subasta. Un saludo y hasta el próximo vídeo.